Tiene cáncer. Señorita Bering, tiene usted un cáncer ovárico metastásico avanzado. Continúe. ¿Es profesora, señorita Bering? Igual que usted, doctor Kilikian. Sí, claro. Bien, verá, presenta usted un crecimiento que pasó desapercibido en las fases 1, 2 y 3. Y ahora es un insidioso adenocarcinoma. ¿Insidioso? Insidioso significa indetectable en su fase. Insidioso significa traicionero. ¿Puedo continuar? Sí, por supuesto. Bien. En un carcinoma epitelial invasivo, el tratamiento más eficaz es sin duda la quimioterapia. Estamos desarrollando una combinación de fármacos pensada para la localización ovárica inicial, con el objetivo de administrarla a partir de la fase 3. ¿Voy demasiado rápido? No. Bien. Deberemos hospitalizarla para cada ciclo del tratamiento. Tras los primeros 8 ciclos haremos otra serie de pruebas. El antineoplásico sin duda afectará a algunas células sanas, incluidas las del tracto gastrointestinal, de los labios del ano y los folículos capilares. Por supuesto, confiamos en su valor para resistir los efectos secundarios más nocivos. Señorita Bering. Por favor, disculpe. ¿Tiene alguna pregunta? Por favor, continúe. Quizá haya algún término nuevo, quizá... No, no, está siendo muy minucioso. Bueno, me empeño en ello y siempre lo enfatizo ante mis alumnos. Oh, yo también. Minuciosidad, siempre se lo digo, pero por principio son adversos al trabajo concienzudo. ¿También los suyos? Oh, cada año es peor. Los míos son ciegos. Pues los míos son sordos. No hay que perder la esperanza. Supongo que no. Perdón, ¿por dónde íbamos? Me diagnosticaba minuciosamente. Exacto. Bien. El tumor se expande muy deprisa y este tratamiento es muy agresivo. ¿Bien hasta ahora? Sí. Será mejor que mientras no trabaje. Ningún problema. La primera semana de cada ciclo será hospitalizada para quimioterapia. La semana siguiente se sentirá cansada. Las dos siguientes estará bien, relativamente. ¿Así durante 8 meses? Es el tratamiento más potente que podemos ofrecerle. Y como investigación será una gran aportación a nuestros conocimientos. Conocimientos. Claro. Verá, este es el formulario de consentimiento. Si está de acuerdo, fírmelo ahí abajo. ¿Hay algún familiar a quien quiera que le explique esto? No será necesario. Bien. Lo más importante es que reciba la dosis completa de quimioterapia. A veces los efectos secundarios le harán desear una dosis menor, pero tenemos que ir a fondo. Doctora Bering. Sí. Deberá ser muy fuerte. ¿Cree que podrá ser muy fuerte? No se preocupe. Bien. Estupendo. Debí haber hecho más preguntas, porque sabía que sería un experimento. Hola, ¿cómo se siente hoy? Bien. Fantástico. Es fantástico. Ese no es mi saludo habitual, se lo aseguro. Tiendo a ser un poco más formal, un poco menos, digamos, curiosa. Suelo decir, hola. Pero aquí ese es el saludo estándar y yo solo digo, bien. Aunque no me siento bien a menudo, claro. Me han preguntado cómo se siente hoy mientras vomitaba en una palangana de plástico. Me lo han preguntado al salir de una operación de 4 horas con un tubo en cada orificio. Diga, ¿cómo se siente hoy? Llegará un momento en que me lo preguntarán cuando esté muerta. Lamentaré perderme eso. Tengo cáncer. Un cáncer insidioso con graves efectos secundarios. Perdón, con nocivos efectos secundarios. Tengo un
Cáncer ovárico metastásico en fase 4. La verdad es que no hay fase 5. Ahí tengo que ser muy fuerte. Como se suele decir, normalmente es una cuestión de vida o muerte. Y lo sé todo sobre eso. Al fin y al cabo, soy profesora de poesía del siglo XVII especializada en los sonetos de John Donne, que exploran la mortalidad mejor que cualquier otra obra escrita en inglés. Y lo sé por el hecho de que soy fuerte. Una profesora exigente e intransigente. Nunca rehuyo un desafío. Por eso elegí estudiar a John Donne como alumna de la gran M. Ashford. Ah, sí. Su ensayo sobre el sexto soneto sagrado es un melodrama pretencioso impropio de usted. Y no digamos de Don. Vuelva a hacerlo. Yo... Comience por el texto, señorita Bering, no por una sensación. Muerte, no te enorgullezcas, aunque algunos te llamen poderosa y terrible, puesto que nada de eso eres. No he entendido en absoluto el sentido del poema, porque debo decir que ha usado una edición del texto que está incorrectamente puntuada, y la edición de Garner del texto... La edición que he usado fue... Señorita Bering. Perdone. Se lo toma a la ligera. Esto es poesía metafísica, no novela moderna. Los criterios de erudición y lectura crítica que se aplicarían a cualquier otro texto aquí son insuficientes. Para que el resultado sea significativo, el esfuerzo debe ser total. ¿Cree usted que la puntuación de la última línea de ese soneto es un detalle insignificante? El soneto comienza con una valerosa lucha con la muerte, convocando a todas las fuerzas del intelecto para vencer al enemigo. Se trata, en última instancia, de la superación de las insalvables barreras que separan la vida, la muerte y la vida eterna. En la edición que usted eligió, ese significado profundamente simple se ve sacrificado por una puntuación histérica. Y la muerte, M mayúscula, dejará de existir, punto y coma. Muerte, M mayúscula, coma, seguido de morirás, entre signos de admiración. Si eso es lo que busca, le sugiero que se dedique a Shakespeare. La edición de Garner de los sonetos sagrados vuelve a las fuentes del manuscrito Westmoreland de 1610. No por razones sentimentales, se lo aseguro, sino porque Ellen Garner es una erudita. Ella dice... Y la muerte dejará de existir, coma. Muerte morirás. Ni un suspiro, ni una coma que separe la vida de la vida eterna. Muy simple, realmente. Con la puntuación original, la muerte ya no es algo que se representa en un escenario entre signos de admiración. Es una coma. Una pausa. De esta forma, una forma inflexible, uno aprende algo del poema. ¿No cree? Vida, muerte, alma, Dios, pasado, presente. No hay barreras insalvables. No hay puntos y comas. Solo una coma. Vida. Muerte, entiendo. Es un concepto metafísico, ingenio. Volveré a la biblioteca. Mire, no es ingenio, señorita Bering, es verdad. La teoría no sirve de nada. ¿Ah, no? Viviana es una joven brillante. Use su inteligencia. No vuelva a la biblioteca. Salga por ahí. Diviértase con amigos. Y yo salí. Era un día cálido. Había estudiantes por los jardines hablando naderías y riendo. La simple verdad humana. Los inflexibles esquemas del erudito. Están conectados. Así que no pude... Regresé a la biblioteca. ¿Cómo no? Muy bien. Significativa contribución al conocimiento.
8 ciclos de quimioterapia. Deme la dosis completa. La dosis completa. Cada vez. La atención era halagadora. Los primeros 5 minutos. ¿Nombre? El mío. Vivian Bering. ¿Qué? Bering. B-A-R-I-N-G. Vivian. V-I-V-I-A-N. ¿Doctor? Sí, tengo un doctorado. Su doctor. Ah. El doctor Harvey Kilikian. Soy doctora en filosofía. Respire hondo y mantenga la respiración. Muy bien. Experta en poesía del siglo XVII. Ahora suba los brazos y no se mueva. Muy bien. He hecho una gran contribución a la disciplina de literatura inglesa. Soy, resumiendo, una potencia. Muy bien, ya está. ¿Nombre? Lucy, condesa de Bedford. No la veo en la lista. Me llamo Vivian Bering, B-E-A-R-I-N-G. Mi médico es el doctor Kilikian. Muy bien, túmbese. Oh. Después de una asombrosa carrera universitaria, estudié 3 años con la profesora E.M. Ashford, en los que aprendí por instrucción y ejemplo qué significa ser un distinguido erudito. Siendo su ayudante, mi principal tarea consistió en ordenar las fichas para la monumental edición crítica de Ashford de las Devociones para ocasiones de don. Y me lo agradeció en el prefacio. Y a la señorita Bering por su competente ayuda. Gracias. ¿Dónde está su silla? Pues no lo sé, he estado ocupada hasta ahora. ¿Y cómo va a irse de aquí? ¿Puedo andar? No está permitido. Bueno, pues no sé, quizá prefiera que me quede. Creo que tendré que buscarle una silla. Por mí no hace falta que se moleste, enfermera. Señorita Bering, Jason Posner va a hacerle su historial médico. Le hará unas preguntas. Es ayudante del doctor Kilikian. Profesora Bering, soy el doctor Posner, ayudante en la rama de oncología. Trabajo con el doctor Kilikian. Siéntese aquí, por favor. Profesora Bering, ¿sabe? Yo estudié en su facultad y hasta asistí a un curso de poesía. ¿Ah, sí? Sí, y creo que fue fantástico. Oh, gracias. ¿Era su asignatura principal? No, era bioquímica, pero necesitaba créditos para entrar en medicina. Así que aposté que podía sacar una A en las 3 asignaturas más difíciles. ¿Y qué tal fue? Un éxito. ¿De verdad? Más o menos. Fue un curso muy duro. Bien, te llamaré. Vale. Acercaré esto un poco. Bien, ahora voy a hacer su historial, que es una entrevista médica, y luego la examinaré. Creo que eso ya lo ha hecho el doctor Kilikian. Bueno, lo sé, pero el doctor quiere que yo también le haga uno. Muy bien. Vale, vamos a empezar. ¿Cómo se siente hoy? Bien, gracias. Estupendo. ¿Y de salud en general? Bien. Bien. Sabemos que es usted profesora. Sí, eso ya lo hemos comprobado. Así que no necesitamos hablar de su trabajo. No. ¿Qué edad tiene? 48. ¿Casada? No. ¿Sus padres viven? No. ¿Cuándo y cómo murieron? Mi padre, de repente, de un ataque al corazón. Yo tenía 21 años. Mi madre, lentamente, cuando cumplí 42, de cáncer de mama. ¿Cáncer? Sí, de mama. Entiendo. ¿Algún hermano? No. Ahora hablemos de su historia médica anterior. ¿Ya había sido hospitalizada? Sí, me quitaron las amígdalas a los 8 años. ¿Tuvo algún embarazo? No. ¿Soplo en el corazón? No. ¿Presión alta? No.
¿Enfermedades venéreas, infecciones uterinas? No. ¿Tiroides, diabetes, cáncer? No, bueno, cáncer sí. ¿Cuándo? Ahora. Este no cuenta. En ese caso, no. Vale. ¿Alguna depresión, crisis nerviosa, intentos de suicidio? No. ¿Fuma? No. ¿Etanol? ¿Qué ha dicho? Alcohol. Ah, etanol. Sí, bebo vino. ¿Con qué frecuencia? Una copa en la cena a veces y quizá un whisky de vez en cuando. ¿Toma alguna sustancia? ¿Cómo cuál? Marihuana, cocaína, crack, PCP, éxtasis, no. Poppers. ¿Toma bebidas con cafeína? Sí, claro. ¿Cuáles? Café, unas tacitas al día. Vale, ¿cuántas? De 2 a 6, pero en realidad no creo que sea excesivo. ¿Con qué frecuencia suele hacerse un chequeo médico? Bueno, no tan a menudo como debiera, pero es que me sentía bien. Entonces la respuesta es... Pues cada 3 o 5 años. ¿Qué ejercicio acostumbra hacer? Camino. ¿Tiene relaciones sexuales? En este momento no. ¿Es pre o posmenopáusica? Post. ¿Cuándo dejó de tener periodos? Hará unos 2 años. Veamos. ¿Cuándo notó por primera vez su dolencia? ¿Se refiere a esta vez? Sí. Pues hará unos 4 meses. Sentí como un dolor en el abdomen, como un calambre, pero sin serlo. ¿A qué se parecía? A un calambre. Pero sin serlo. Desde luego era más sordo y fuerte. Ajá. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, pues no sé, empecé a notar en mi cuerpo pequeñas cosas. Estaba en clase y sentía un dolor agudo. ¿Qué clase de dolor? Agudo. Y repentino. Luego se iba o me sentía cansada, agotada. Trabajaba en un gran proyecto, un artículo sobre John Donne para la enciclopedia Oxford de literatura. Es un gran honor, pero con un plazo de entrega muy estricto. ¿Diría que estaba bajo un gran estrés? No mucho más del habitual, solo que esta vez no lo podía resistir, no sé. Y fui a ver a la doctora Chin, mi ginecóloga, en cuanto entregué el artículo y le expliqué todo esto y me envió a Jefferson, el internista, quien me envió a Kilikian por si se trataba de un tumor. ¿Eso es todo? Hasta ahora. Es muy interesante. Bien, empezaremos el examen. ¿Por qué no se estira y se relaja y...? Será un minuto. Bien, le pondré esta sábana aquí. Muy bien. Sí. Usted ponga los pies aquí. Muy bien. Estupendo. Muy bien. ¿Podría usted...? Sí. Espere. Bien, aquí. Vale. Bien, vale. Vale, vale. Tengo que llamar a Susie. Siempre lo olvido. Es una estúpida norma hospitalaria. No se mueva. Enseguida vuelvo. ¿Susie? Ojalá le hubiera puesto matrícula. ¡Susie! 2 por 1, 2, 2 por 2, 4, 2 por 3, 6. Muerte, no te enorgullezcas, aunque algunos te llamen poderosa y terrible, puesto que nada de eso eres. Porque todos aquellos a quienes creíste abatir no murieron triste muerte. Ni a mí vas a poder matarme. Ha mejorado mucho desde que... ¿Alguien ha visto a Susie? No. Le dije que estuviera preparado para el estrés y no lo ha estado. ¿Qué quiere que haga ahora? Entonces, tras un breve sueño, despertamos a la eternidad. Y la muerte dejará de existir. ¿Coma?
Muerte, simplemente morirás. Muy bien, ya está todo. Vale. ¿Qué es esto? ¿Por qué la has dejado así? Tenía que ir a buscarte. Vamos. Ya estamos listos, profesora Berin. Me pongo esto. Muy bien. Muy bien. Vamos a subir esto. Uf, usted relájese. Respire hondo. Muy bien. ¿No es increíble que la tuviese de profesora, Susie? Sí, sí. Ojalá hubiese estudiado literatura. No sé nada de poesía. La profesora Berin tenía mucha fama en el campus, lo que lució en mi expediente haber estado en su curso. Hasta me preguntaron sobre él en la facultad de medicina. Jesús. ¿Qué? ¿Qué? Sí, sobreviví al curso de Berin sin problema. Sí, John Donne, ese poeta metafísico. Ese ingenio metafísico. La poesía más difícil del departamento. Me habría gustado verla en bioquímica. Vale. Ya casi estamos. Muy bien. Sí, vale. Ya está. Hemos acabado. Bien, tengo que irme. Saque los pies de... Sí. Voy a... Eso fue... duro. Eso fue... Una cosa hay que decir de un tratamiento de 8 meses contra el cáncer y es... que es muy educativo. Estoy aprendiendo a sufrir. Sí, es ligeramente incómodo hacerse un electrocardiograma, pero... la agonía de una colonoscopia lo borra de la memoria. Sí, al principio fue vergonzoso ir con un camisón todo el día. Bueno, con dos. Pero luego me pareció un gran privilegio comparado con ver cómo me quedaba calva. Y que un exalumno mío me hiciese un examen pélvico fue bastante degradante. Y uso el término deliberadamente. Pero jamás me hubiera imaginado la profundidad de la humillación... Adiós. Por Dios, por favor. No. Dios. Oh. Oh. Calma. Calma. ¿Qué más queda? No he comido en 2 días. ¿Qué me queda por vomitar? Notarán que mi vocabulario resulta cada vez menos poético. Dios mío, voy a vomitar el cerebro. Si de verdad acabara vomitando mi cerebro, para mí resultaría una gran pérdida. Claro que no pocos de mis colegas se aliviarían, por no hablar de mis alumnos. No es que sea controvertida. Solo inflexible.
Falsa alarma. Si se corriera la voz de que Vivian Bering había vomitado su cerebro, mis colegas, la mayoría exalumnos míos, se pelearían como locos por mi puesto. Luego sus conciencias se resentirían y para honrar mi memoria reunirían una colección de mis ensayos sobre John Donne. El volumen comenzaría con una calurosa introducción que resaltaría mis cualidades. Sería breve, pero amable. Publicada y perecida. Ahora, miren esto. Debo tocar el timbre. ¿Qué tal está, señora Bering? ¿Tiene náuseas? Sí. Está bien, enseguida estoy ahí. Ahora tienen que venir a medir esta emesis y registrarla en mi tabla de entradas y salidas. Esto cuenta como salida. Serán 300 centímetros cúbicos. ¿Solo eso? Me ha costado mucho trabajo. Sí, 300. Ha acertado. Muy bien. ¿Quiere que le traiga algo más? ¿Una gelatina o algo? Gracias, no. ¿Se encuentra bien aquí sola? Sí. No tiene muchas visitas, ¿verdad? Ninguna. Para ser precisa. No lo sabía. ¿Hay alguien a quien quiera que llame u otra cosa? No va a ser necesario. No quiero visitas. Muy bien. Le diré qué haremos. Yo me iré asomando por aquí de vez en cuando. Para ver si está bien. Si me necesita, toque el timbre. Gracias. Bien. Llame cuando quiera. No olviden que están viendo los más interesantes aspectos de mi permanencia aquí como paciente que recibe una quimioterapia experimental para un cáncer ovárico metastásico avanzado. Pero como soy una intelectual, me siento obligada a documentar cómo es esto la mayor parte del tiempo entre los clímax dramáticos. En verdad, es así. No se pueden imaginar lo estático que puede ser el tiempo. Se cierne, pesa, sin embargo es tan exiguo, va muy lento y sin embargo es tan corto. Si yo escribiera esta escena duraría 15 minutos íntegros, yo estaría aquí tendida y ustedes sentados ahí. No teman. Lo bueno si breve, dos veces bueno. Pero si creen que 8 meses de tratamiento por cáncer les resultaría aburrido, piensen en cómo me siento yo en este papel. Está bien, está bien. Digamos que es viernes por la mañana. La gran ronda, me parece que lo llaman. ¡Acción! ¿Doctora Bering? ¿Doctor Kilikian? Profesora Bering, ¿cómo se siente hoy? Bien. Genial, fantástico.
Detección muy tardía. Fue ingresada en fase 4. Hexametofosfatil con bimplatín para potenciar. Hexa a 300 miligramos por metro cuadrado y bim a 100. Hoy empezamos el cuarto ciclo. Todos los ciclos a dosis completa. La localización inicial es esta, tras el ovario izquierdo. Se sospecha una metástasis en la cavidad peritoneal, principalmente en esta zona. Lo sospechamos por la hinchazón. Con la primera exploración quirúrgica se redujo una gran parte del tumor, principalmente en esta zona. Ovarios, trompa de Falopio, útero, todo fuera. Aunque de todas maneras no se ha registrado reducción de la metástasis, masa principal claramente palpable, en el examen pélvico, por toda esta parte. Excelente exposición de detalles. Muy bien. ¿Problemas con el hexa y el BIN? Por supuesto. Mielosupresión, descenso de glóbulos, no hace falta decirlo. Con esta combinación de agentes, lo siguiente será la nefrotoxicidad. ¿Más opiniones? ¿Efectos secundarios? Náuseas, vómitos. ¿Jason? Lo habitual. ¿Dolor al orinar? Lo habitual. ¿Depresión psicológica? Ni hablar. ¿Algo más? ¿Otros efectos con el hexa y el BIN? Vamos. ¿Úlceras en la boca? Aún no. ¿Erupción cutánea? No. ¿Para qué perdemos el tiempo, doctora Bering? Eso me pregunto yo, doctor Kilikian. Usen los ojos. ¡Demonios! ¡Pérdida de cabello! Oh, vamos. Por eso no entras. Véngasele. Jason. Pérdida de cabello tras el primer ciclo. Eso está mejor. Doctora Bering, dosis completa. Bien, estupendo. Siga aumentando los líquidos. Es único. Jason, agradezcas. Ah, sí. Gracias, profesora Bering. Nos ha ayudado mucho. ¿No ha sido algo fabuloso? Plagado de servilismo, jerarquías, alardes gratuitos, exaltación de la rivalidad. Me he sentido muy cómoda, es como un seminario para graduados. Con una importante diferencia. En la sesión clínica me leen a mí como un libro. Antes yo enseñaba, ahora me enseñan a mí. Es fácil, basta con quedarme quieta y mostrarme cancerosa. Jason ha estado impresionante, ¿verdad? Fue alumno mío, ¿saben? Nefrotoxicidad, intoxicación renal, mielosupresión... Son términos médicos. Los he buscado. Tengo por costumbre tratar las palabras con respeto. Puedo recordar el momento. La hora exacta, del día exacto, en que supe que haría de las palabras mi oficio. Este es el que me gusta más. Lee otro. Creo que leeré el cuento de los conejitos dormilones. Tiene conejitos en la cubierta. El cuento de los conejitos dormilones por Beatrix Potter. Se dice que el efecto de comer mucha lechuga es ¿Qué palabra es esta? Dila en trocitos. Soporífico. Soporífico. ¿Qué quiere decir? Soporífico. Que provoca sueño. Provoca sueño. Que te hace dormir. Soporífico quiere decir que te hace dormir. Eso es. Ahora usa eso en una oración. ¿Qué tiene un efecto soporífico en ti? ¿Qué tiene un efecto soporífico en mí? ¿Qué te hace dormir? Nada.
Tienes razón. ¿Y a ti? ¿Qué tiene un efecto soporífico en mí? Déjame pensar. Una conversación aburrida después de cenar. A mí también. Una conversación aburrida. Bien, estupendo. Continúa. Se dice que el efecto de comer mucha lechuga es soporífico. Los conejitos del dibujo están dormidos, como has dicho, por el soporífico. La ilustración confirmaba el significado de las palabras, tal como él me había explicado. Y a la vez parecía algo mágico. Así que, imaginen el efecto de las primeras palabras de John Donne en mí. Raciocinación, concatenación, coruscación, turgescencia. Los términos médicos son menos evocadores. Aún así, también quiero saber lo que dicen los médicos cuando me anatomizan. Mi única defensa es la adquisición de vocabulario. Fiebre y neutropenia. Vale, ¿cuándo ha empezado? Estaba en casa leyendo y me sentí muy mal. Tengo frío. Fiebre y neutropenia, me dijeron que viniese. Sí, bueno, ha hecho bien. ¿La ha traído alguien? En un taxi. He venido en un taxi. Vale, vamos. Siéntese aquí un momento. Llamaré a Jason. Esta noche está de guardia. En cuanto venga, sabrá qué darle. Me alegro de estar aquí hoy. Pronto le tendré una cama, ¿vale? Muy bien. Voy a traerle un zumo, un buen zumo con mucho hielo, ¿vale? ¡Luces! He dejado las luces de casa encendidas. No se preocupe, no pasará nada. Profesora Berin, ¿cómo se siente? Me castañetean los dientes. Temperatura 39, pulso 120, respiración 36. Fiebre y neutropenia, nada del otro mundo. Cultivo de sangre y orina. Ingrésala y prepárala para aislamiento. Empieza con acetaminofén y constantes cada 4 horas. Ahora vuelvo. Jason, deberías hablar con Kilikian y reducir la dosis del próximo ciclo. Es demasiado en su estado. Reducir la dosis ni hablar. Es fuerte, lo resistirá, seguro. Despiértame cuando estén los resultados. Buenos días, doctora Berin. ¿Dosis completa? Decididamente progresamos. ¿Va todo bien? Sí. Lo está haciendo de fábula. El aislamiento no es problema, solo un par de días. Tómeselo como unas vacaciones. Jason. ¿Qué? En aislamiento. Estoy aislada. Por una vez puedo usar el término literalmente. Los agentes quimioterapéuticos para erradicar mi cáncer también han erradicado todo mi sistema inmune. En mi situación actual, cualquier cosa viviente es un peligro para mi salud. Realmente no tengo tiempo para esto. En especial los profesionales sanitarios. Solo comprobar las tablas de entradas y salidas me lleva media hora de precauciones. 5, 7, 11... 250 dos veces, está bien. Um,
Profesora Bering, ¿cómo se siente hoy? Bien, algo temblorosa por los escalofríos. El gota a gota hará su efecto, no hay problema. Oiga, debo irme. Siga tomando líquidos, ¿vale? No estoy en aislamiento porque tenga cáncer. Porque tenga un tumor del tamaño de un pomelo. No. Estoy en aislamiento, curiosamente, porque me están tratando por cáncer. El tratamiento hace peligrar mi salud. He aquí la paradoja. John Donne gozaría con esto. Y yo gozaría si él hubiese escrito un poema sobre eso. Mis alumnos se desconcertarían porque las paradojas son muy difíciles de comprender. Piensen en él como un puzzle, les diría. Un juego intelectual. O les habría dicho, es un juego, cosa que no es. Vistió de muerte nuestra inmortalidad. Si el lascivo macho cabrío y la serpiente envidiosa no son condenados, ¿por qué habría de serlo yo? ¿Por qué la intención o la razón nacidas de mí harían mis pecados iguales a los otros? Y si la misericordia es para Dios fácil y gloriosa, ¿por qué amenaza con su implacable cólera? ¿Pero quién soy yo para atreverme a discutir contigo? Oh, Dios, oh. De tu única noble sangre y de mis lágrimas, haz un celestial leteo y ahoga en él la negra memoria de mis pecados, para que tú los recuerdes y reclames alguno como deuda. Tomaré por clemencia, si quieres, olvidarlos. Una oración típica diría, recuérdame, oh Señor. Los creyentes piden ser recordados por Dios, pero el autor de este soneto le pide a Dios que olvide. ¿Queremos corregir al autor? Recordarle la seguridad de la salvación, pero es tarde, el encuentro poético se acaba y nos deja con nuestra propia conciencia. ¿Somos más listos que Don? Señorita Bering. Oh... Es él quien nos ha superado. Señorita Bering. ¿Qué pasa? Tendré que bajar para una prueba. Jason ha llamado. Quieren hacerle otro ultrasonido. ¿Les preocupa una obstrucción del intestino? No, ahora no. Lo siento, lo quieren ahora. Ahora no, miren, no puede ser. Sí, puede ser. Vamos, he traído la silla. ¿No puede ser más tarde? Había previsto esto para ahora, no un ultrasonido. Estoy harta de pruebas. Lo sé, pero ellos necesitan hacerlo inmediatamente. No es muy molesto y no será mucho tiempo, así que venga conmigo. ¡No quiero! No quiero ir ahora. Señorita Berry. ¿Nombre? B-E-A-R-I-N-G. Kilikian. Volveré en un minuto. ¿Su turno de descanso? Sí. Entonces descanse.
Esta es la última escena de mi drama. Aquí fijan los cielos el último metro de mi peregrinaje. Aquí tarde, aunque sin duda fue veloz su curso, da mi carrera el último paso. Allá mi palmo su último centímetro, mi minuto su último punto. Aquí la muerte voraz vendrá a separar en un instante mi cuerpo de mi alma. John Donne, 1609. Este poema me atrae particularmente. En abstracto. Ahora encuentro la imagen de mi minuto, su último punto. Podríamos decir que demasiado directa. No es que quiera quejarme, pero me estoy poniendo muy enferma. Muy, muy enferma. Terminantemente enferma, como quien dice. En todo cuanto he hecho, he sido una mujer firme y resuelta. Hay quien diría que en extremo. Ahora, como ven, hasta he conseguido destacarme en enfermedad. He sobrevivido a 8 tratamientos con hexametofosfacil y vinplatín en dosis completas, damas y caballeros. Sospecho que he roto el récord. Me he convertido en toda una celebridad. Kilikian y Jason están simplemente encantados. Creo que ellos mismos se ven ya como una celebridad en cuanto se publique el artículo que sin duda escribirán sobre mí. ¿Por qué me hago ilusiones? El artículo no será sobre mí. Será sobre mis ovarios. Será sobre mi cavidad peritoneal, que a pesar de sus buenas intenciones ahora está plagada de cáncer. Verán, en muchos momentos sospecho que yo soy, en realidad, solo el tarro de muestras, la sobrecubierta. Tan solo un papel en blanco con unas pequeñas manchas negras. Mi siguiente frase sería algo así como... Oh, es un gran alivio volver a mi habitación tras esas pruebas infernales. Apenas sería verdad. Alivio sería ser una animadora que se va de vacaciones a la playa de Daytona en primavera. Volver a mi habitación tras estas pruebas infernales es lo siguiente que ocurre. Oh, Dios mío. Es un alivio tan grande volver a esta habitación tras esas pruebas infernales. Profesora Berin, solo voy a hacer una comprobación. ¿4:15? ¿6:05? Bien. ¿Cómo se siente hoy? Bien. Genial, fantástico. ¿Cómo están mis líquidos? Bastante bien. Aún no ha afectado al riñón, lo cual es muy sorprendente. ¿Y cómo saben que está afectado el riñón? Entra mucho, sale poco. ¿Tan simple? ¿Qué va? La alteración de la función renal es una reacción muy compleja. Se lo estoy simplificando. Gracias. Se supone que hemos de hacerlo. Tratarnos con tacto. En la facultad hay un curso para eso. Es obligatorio. Una pérdida de tiempo para un investigador. Me lo imagino.
Jason. Sí. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Cuándo? No importa. Profesora Bering, ¿se siente usted confundida? ¿Breves pérdidas de memoria? No. ¿Está segura? Sí. Vale. No, solo me estaba preguntando. ¿Por qué cáncer? ¿Por qué cáncer? ¿Por qué no cirugía a corazón abierto? Oh, sí, ya. Bueno, ¿por qué no fontanería? ¿Por qué no una tienda? Total, para lo que los cirujanos saben sobre el Homo sapiens. Ni hablar. El cáncer es lo único que siempre me ha gustado. No, en serio. El cáncer es... ¿Asombroso? Sí. Es asombroso. ¿Cómo lo hace? Los mecanismos de regulación intercelular, la proliferación y diferenciación celular, la neoplasia maligna... No los entiende. Neoplasia. Células cancerosas. Sí, exacto. Las células normales en un tejido de laboratorio se reproducirán formando una bonita lámina y luego se dividirán 20 o 50 veces, pero a la larga la fastidiarán. Cultive células cancerosas y no se detendrán. Ninguna inhibición al contacto, simplemente se amontonan. Se siguen reproduciendo constantemente. Tiene un nombre imponente, ¿lo conoce? No, ¿cuál es? Inmortalidad en cultivo. Ah, vaya, eso suena a simposio. Es un error de juicio a nivel molecular. ¿Pero por qué? Incluso en el reino protista las relaciones normales entre células son tan sutiles que te dejan boquiabierto. Es increíble, es perfecto. Pero, ¿qué pasa con las cancerosas? Los tipos más listos del mundo, los laboratorios, fundaciones... No saben qué hacer con eso. ¿Y qué hay de usted? ¿Yo? Tengo varias ideas en mente. Espere a que posea mi laboratorio. Si sobrevivo a esta ayudantía. Ah, referente a los seres humanos. Todos han de pasar por esto, hasta los mejores investigadores. Quieren que seamos capaces de conversar con los clínicos como si los investigadores fuesen el impedimento. Los clínicos no son tan trogloditas. Eso es un rollo. ¿Sentirá pena cuando...? ¿Echa de menos a la gente? Todos preguntan eso, especialmente las chicas. ¿Y qué responde? Les digo que sí. ¿Y se convencen? Algunas. Algunas. Entiendo. ¿Y qué le dice a un paciente si se muestra aprensivo, si tiene miedo? ¿De quién? Yo solo... No importa. Profesora Benin, ¿quién es el presidente de Estados Unidos? Ah, estoy bien, en serio, no pasa nada. ¿Estás segura? ¿Puedo pedir una prueba? No. No. Estoy bien, solo un poco cansada. Vale. Tengo que irme. Siga tomando líquidos unos 2 litros al día, ¿vale? Vale. Vale. Usaré su palabra. Vale. Así que... el joven doctor, como la gran académica, prefiere la investigación a la humanidad. Al mismo tiempo, la gran académica, en su patético estado de víctima atontada, desea que el gran doctor muestre un interés más humano. Ah, ahora supongo que veremos cómo la gran académica niega, despiadada, a sus atontados estudiantes la pizca de bondad humana que ahora está buscando. Entonces... ¿cómo describiría usted? ¿Cómo describiría la fuerza alentadora de este soneto? ¿Qué? En este soneto, ¿cuál es el principal recurso poético? Una pista, no tiene nada que ver con el fútbol. ¿Qué impulsa este soneto? Puede venir a esta clase preparado, puede despedirse de esta clase, de este departamento y de esta universidad. No piense ni por un momento que toleraré medias tintas. ¿Le dije acaso
Tiene usted solo 19 años. ¿Es usted tan joven? No puede distinguir un soneto de una hamburguesa. De ningún modo. Para analizar debidamente la frase, hay que aprovecharse de la flexibilidad contemporánea de las terminaciones en I o N, como en expansión. El cuarteto dice: nuestras dos almas, por tanto, que son una, aunque debo partir, brecha ninguna soportan, tan solo una expansión, como el oro batido hasta su aérea delgadez. Ténganlo en cuenta en su lectura. Es todo por hoy. Profesora Bering, ¿puedo hablar con usted? Adelante. Necesito pedirle que me atrase el examen. Lo siento mucho, conozco su política, pero... No me lo diga, su abuela ha muerto. ¿Lo sabía? Ha sido un pálpito. Tengo que ir a casa. Como quiera, pero el examen es cuando es. No sé, yo... Lo siento tanto. ¿Cómo es esa frase? Miro hacia atrás y veo esas escenas. Señorita Bering, ¿es usted quien llama a las 4 de la mañana? ¿La he despertado? Lo siento, es que algunas veces se obstruye. No estaba despierta. ¿Ah, sí? Dígame, ¿qué le ocurre? Oh, no lo sé. ¿No puede dormir? No, no hago más que pensar. Si piensa demasiado, se sentirá confusa. Sí, lo sé. No me explico ciertas cosas. Estoy en un dilema. Tengo estas dudas. Bueno, lo que está pasando es muy duro. Ya, y las cosas duras me encantan. Sí, pero no es lo mismo. Es como estar fuera de control, ¿verdad? Sí. Tengo miedo. Cielo. Es lógico. Me despierto y ya no estoy segura de mí misma. Antes se sentía segura, ¿verdad? Sí, sí, me sentía tan segura. Oh, cielo. Tranquila. Sé que duele, lo sé. Tranquila. Un segundo. Aquí viene. Un pañuelo. Está bien. Vivian, tranquilícese. Vivian, ¿le traigo un bolo? Sí, por favor. Bien, voy a buscarle uno. Enseguida vuelvo, ¿vale? Las células epiteliales de mi tracto intestinal. La quimio las ha matado. El polo me sienta de maravilla. Es algo que puedo digerir y ayuda a mantenerme hidratada. Es para que lo sepan. Aquí tiene. Gracias.
Tenga. ¿Estás segura? Gracias. Gracias. ¿Sabe? De niña los compraba en el camión de los helados. Aquel hombre aparecía y tocaba la campana y todos íbamos corriendo. Luego nos sentábamos a saborearlos en el bordillo. Qué profundo, ¿eh? Suena bien. Vivian, tenemos que hablar de algo. Algo que debe pensar. No me están curando el cáncer, ¿es eso? Nunca esperaron hacerlo, ¿verdad? Bueno, creían que los fármacos reducirían el tumor. Y lo han hecho. Es mucho más pequeño. El problema es que ha aparecido en otros sitios. Mire, las investigaciones han avanzado mucho. Han hecho todo lo que han podido. Lo malo es que todavía no existe un remedio para lo que tiene. Para un ovárico avanzado. Lo siento, deberían habérselo explicado. Lo sabía. ¿Lo sabía? Sé leer entre líneas. Bien. Creo que hay una cosa más en la que debería pensar. En lo que quiere que hagan si su corazón deja de latir. ¿Por qué? Bueno, puede elegir reanimación y cuando su corazón se pare, pediremos un código azul. Vendrá un equipo y la resucitará y la llevará a intensivos hasta que se estabilice. O puede elegir no recuperable. Lo que significa que si su corazón se para, pues lo dejamos. Será una NR. Puede pensar en ello. Yo solo he querido presentarle las dos posibilidades antes de que Kilikian y Jason vengan a hablarle. ¿No están de acuerdo con esto? Les gusta salvar vidas. Así que todo va bien mientras haya vida. No importa si está conectada a un millón de máquinas. Kilikian es un gran investigador, lo sé, y los ayudantes como Jason son realmente buenos. Para ellos es un honor trabajar con él. Pero siempre quieren saber más cosas. Yo siempre he querido saber más cosas. Soy intelectual. O lo era. Cuando tenía zapatos. Cuando tenía cejas. Vale, bien, ya está. O sea, será reanimación. No. No compliquemos la cosa. No, de veras, solo depende de usted. Deje que se pare. ¿En serio? Sí. Si su corazón deja de latir, deje que se pare. ¿Estás seguro? Sí. Está bien. Vale, haré que Kilikian dé la orden y luego Susie. Sí. Aún así me seguirá cuidando, ¿verdad? Por supuesto. No se preocupe, cielo. Ya está.
Gracias. Ha sido un buen despliegue de sensiblería. Unos polos, cielo. No concibo que mi vida se haya vuelto tan cursi. Pero no hay nada que hacer, no veo otra manera. Hablamos de la vida y hablamos de la muerte. Y no es en abstracto. Estamos hablando de mi vida y de mi muerte. Y la verdad es que no se me ocurre otro tono. Ahora ya no es hora de agudezas verbales. Nada sería peor que un análisis intelectual puntilloso. Y erudición, interpretación, complicación. No. Es la hora de la sencillez. Es la hora de... Me atrevería a decir... De la bondad. Y yo pensaba que con ser muy inteligente todo estaba arreglado. Pero veo que por fin me han descubierto. Tengo miedo. Quiero... No. No. Me quiero esconder. Quiero hacerme un ovillo. Quiero decirles qué se siente. Quiero explicarlo. Usar mis palabras. Pero es que no puedo. No están... Es un dolor terrible. Susie dice... Oh, es preciso que controle el dolor con firmeza. Si lo que quiero es pararlo. Aunque es el propio dolor... El que hace en este caso que me sienta todavía con vida. Tranquila. Tranquila, tranquila. Hemos localizado al doctor Kilikian y ya viene hacia aquí. Le traeré unos calmantes. Dios mío, me duele. Me duele muchísimo. Shh, lo sé, solo intente relajarse y no pensar en nada. Le traeré un calmante autoadministrable. Es un bombeador con un botoncito y usted decide, apretándolo, cuánto medicamento quiere. Es muy sencillo y depende de usted. ¿Vale? ¿Doctora Bering? ¿Susie? Necesita un calmante autoadministrable. El dolor la está matando. Doctora Bering, ¿tiene dolores? Por Dios, no puedo creerlo. Quiero un gotero de morfina.
¿Por qué no el autoadministrable? Estaría más despierto. Generalmente sí, pero en su caso no. Pero yo creo que ella prefiere. Se merece descansar. Morfina, 10 unidades ahora y 10 cada hora. Doctora Bering, intente descansar. Nosotros vamos a ayudarla. No se preocupe, doctora Bering. Estupendo. Susi. Hola. ¿Cómo se siente Noé? Estas son mis últimas frases coherentes. Tendré que dejar la acción a los profesionales. Ha venido tan rápido después de tardar tanto que no ha habido tiempo para un final adecuado. Espero que eso tenga un efecto soporífico. Bueno, eso no lo sé, pero lo cierto es que da sueño. ¿De qué se ríe? ¿Qué? Es que soporífico significa eso, que da sueño. Vaya. Qué tonta soy. No. Ha sido muy gracioso. Sí, pero he hecho la tonta. Me alegra que me lo haya explicado. Nunca lo habría cogido. Es que soy profesora. Sí, era una gran profesora. Escribió toneladas de libros, artículos. Era toda una autoridad. La gente se apartaba para dejarle paso. 2.75, 5.20. Levantemos la hidratación. No beberá más. Confiemos en que no pierda los riñones. Sí, yo le tenía un gran respeto, que es más de lo que puedo decir de todo el departamento de bioquímica. ¿Qué quieres, dextrosa? Dale una salina. Daba unas charlas excelentes, sin apuntes ni una palabra fuera de lugar. Era impresionante, aunque muchos alumnos la odiaban. ¿Por qué? No era exactamente una delicia. Tampoco ha sido exactamente eso aquí. Señorita Bering, Jason y yo vamos a insertarle un catéter para recoger su orina. No le dolerá, no se preocupe. Como si fuera huerte. Oye, ¿y tú qué sabes? 8 ciclos a dosis completa. Kilikian no lo creía posible. Ojalá todos resistieran como ella. Así tendríamos más datos. No me la imaginaba así. Siendo experta en poesía, la creía más soñadora. Bueno, tal como la daba, su clase parecía un campamento militar. Ese tipo, John Donne, se pasaba de difícil. El cerebro se te hacía polvo antes de entenderlo. ¿Tan complicado era? Bueno, tiene que ver con el tema. Los sonetos sagrados que estudiábamos trataban sobre el afán de salvación.
Ese término lo inventé para un examen, pero creo que encaja muy bien. Era un tipo brillante, realmente brillante. Hace que Shakespeare parezca un aprendiz. Sabes que eres un pecador y está todo ese rollo religioso de la salvación, pero no puedes manejarlo. ¿Cómo es eso? Porque no resiste un examen, pero no puedes enfrentarte a la vida sin eso, así que escribes esos jodidos sonetos como un juego para hacer un puzzle muy complicado. ¿Y qué le pasa al final? ¿Al final a quién? A John Donne, ¿lo entiende? ¿Entender qué? ¿Su afán de salvación lo acaba entendiendo? No, qué va. El puzzle acaba venciendo. Al final ni intentas resolverlo. Es fascinante, en serio. Como prepararse para una investigación con un nivel de complejidad creciente. ¿Pero hasta cuándo? ¿Qué insinúas? ¿Y qué pasa al final? ¿Logra resolver el puzzle? No. Cuando se trata de eso, la investigación solo intenta cuantificar las complicaciones del puzzle. Tú ayudas a la gente, salvas vidas y esas cosas. Claro, salvo a un tipo, luego sale a la calle y le atropella un autobús. Ya, supongo. Pero es que yo no lo veo así. Será porque nunca he hecho un curso de poesía. Bueno, si algo aprendí de la poesía del siglo XVII es que puedes olvidarte de todo ese rollo sentimental. La cinética de enzimas tenía más poesía que sus clases. Además, no puedes ir por ahí pensando en ese rollo del sentido de la vida. Te volverías loco. ¿Crees en eso? ¿Creer en qué? No sé, en el rollo del sentido de la vida. ¿Qué os enseñan en la escuela de enfermería? Para ella se acabó. No tardará mucho. ¿Has terminado? No, he de ordenar un poco. Hasta luego. Adiós. Vivian, soy Eve. Vivian, oh Dios mío, profesora Ashford, Dios mío. He venido a la ciudad a visitar a mi bisnieto. Está a punto de cumplir 5 años. He ido a verte a tu despacho y me han dicho que estabas aquí. He caminado tanto. Había olvidado lo fría que es esta ciudad. ¿Cómo te sientes? Lo puedo ver. Querida,
Oh, anímate. Anímate. Oh, Vivian. Vivian. No te preocupes, cariño. Veamos. ¿Te gustaría que te recitara algo? ¿Te gustaría? Voy a recitarte algo de Don. Está bien. Conejito fugitivo por Margaret Wise Brown. Ilustraciones de Clement Hart. Copyright 1942. Primera edición Harper Trophy 1972. Érase una vez un conejito que quiso huir de su casa. Así que le dijo a su madre: me voy a escapar. Si te escapas, dijo su madre, correré tras de ti, porque tú eres mi conejito. Si corres tras de mí, dijo el conejito, entonces me convertiré en pez en un arroyo y me alejaré nadando de ti. Pues si te conviertes en pez en un arroyo, dijo su madre, me convertiré en pescador e iré a pescarte. Oh, fíjate, una pequeña alegoría del alma. Donde quiera que se esconda, Dios la encontrará. ¿Lo ves, Vivian? Si te conviertes en pescador, dijo el conejito, me haré pájaro y me alejaré volando de ti. Si te haces pájaro y te alejas volando de mí, dijo su madre, yo me volveré árbol al que irás a vivir. Ah, muy inteligente. Cáscaras, dijo el conejito. Casi es mejor que me quede donde estoy y siga siendo tu conejito. Y así lo hizo. Toma una zanahoria, dijo mamá conejo. Precioso. Es hora de irse. Y bandadas de ángeles te acompañarán a tu descanso. Thank you.
Profesora Benin, ¿cómo se siente hoy? 15 horas. Hidratación endovenosa. Entrada 2000. Salida 30. Ah, ya está. Riñones perdidos. Profesora Benin. Muy baja sensibilidad. Un momento. ¡Deprisa! 457. 457. ¡Código azul! ¡A las 707! ¡Código azul! ¡A las 707! ¡Doctor Posner! ¡Rápido! Jason es no recuperable. Que Lickian dio la orden. Tú estabas allí, ¿lo viste? Dios mío, el código... 4575. Cancelen código de la 707. Sumo a Nahan, enfermera. ¡Rápido! Jefe. No, el doctor Posner... Lo tengo. No. La paciente es no recuperable. Venga, no recuperable. Vamos a moverla. La paciente es no recuperable. Despejar. Ella es... Escúcheme. Oiga, ¿quieren dejarla en paz? La paciente es no recuperable. La paciente es no recuperable. Vamos. Oiga, escuchen, deténganse. Basta, por favor, escúchenme. Hay una orden. El doctor Kilikian ha firmado la orden. Mírenla. Sí, señorita. No resucitar. Miren. Escúchenme, basta. Vamos. Rápido. ¿Quieren escucharme de una vez? ¡Ya! ¡Les he dicho que me he equivocado! No recuperable, es no recuperable. ¿Quién coño es usted? Su monaja, la enfermera jefe. Déjeme ver la puta tabla. Tenga. ¿Qué ocurre? La paciente es no recuperable, apártense de ella. No reanimar, Kilikian. Esta orden es de ayer. Un médico la ha cagado. ¿Qué, es un residente? Hacernos venir para esto. Mira que equivocarse en un código azul. No te enorgullezcas, aunque algunos te llamen poderosa y terrible, puesto que nada de eso eres. Porque todos aquellos a quienes creíste abatir no murieron triste muerte, ni a mí vas a poder matarme. Esclava del hado, la fortuna, los reyes y los desesperados. Si con veneno, guerra y enfermedad y amapola o encantamiento se nos hace dormir tan bien y mejor que con tu golpe, ¿de qué te jactas? Tras un breve sueño, despertamos a la eternidad y la muerte dejará de existir. Coma, muerte morirá.